El número de casillas todavía no es oficial. Necesitamos dictaminar primero el cierre del listado nominal de que hoy se vence precisamente el día 15 en base a la cifra oficial que tengamos de ciudadanos inscritos en lista. Habrá hay la posibilidad de analizarlo. También hay comunidades donde hay casillas fuera de rango. ¿Qué quiere decir fuera de rango? Que no superan los 50 ciudadanos, por lo tanto hay la necesidad de moverlos a la casilla más inmediata, cercana, para que no se vean privados de su derecho al voto. No, el seccionamiento ya se hizo. Recordemos que utilizamos el seccionamiento federal, se hizo un reaccionamiento considerable en dos secciones importantes, uno aquí en Durango Capital y el otro en La Laguna, donde se incrementa el número de secciones. La intención es estar muy puntuales, visitarlos directamente con la ayuda de nuestros compañeros de los consejos municipales de Lerdo y de Gómez Palacio, asistentes electorales, supervisores y coordinadores, con la intención de que se instalen las casillas donde deben instalarse. El compromiso que implica es tenerle una casilla cercana al ciudadano para que pueda manifestarse el 7 de julio y no se vea privado de sus derechos. Por el contrario, el instituto hace lo posible para que tenga una mesa directiva de casilla cercana a su casa, dentro de su sección, y con esa situación privilegiar el derecho al voto de todo ciudadano duranguense.